Bueno, yo soy Guillermo Michel, jugador de este gimnasio de Michel y San Leone. Quiero darle la bienvenida a Olmo. Ojalá se incentiven con este tema. El gimnasio está especial para los guerreros. Y suéltate, gracias. I like to give my condolences to the family of the dearly departed. Tyrone survived by his mother Barbara, his 2-year-old daughter Tawana, and the baby's mom. Bueno, aquí estamos en el gimnasio del maestro Guillermo. Es una gran satisfacción contar con la presencia de todos los muchachos que están acá. Tienen un nivel muy bueno, básico, un buen nivel técnico-táctico. Me gusta mucho lo que están haciendo. Se ve que la fundación de lo que yo hice se ha seguido haciendo en Chile. Es más o menos la misma escuela técnico-táctica. La ha seguido el maestro Claudio Seguel, Claudio Pardo, Cristian Faría, Andrés. Veo que Guillermo tiene un nivel excelentísimo, estoy muy contento con todo lo que están haciendo. Me alegra mucho poder estar aquí enseñando toda la experiencia mía de campeonato y poder llevar a cabo a lo largo de todo lo que yo hice durante mis competencias y ahora como entrenador. Un gusto y muchas gracias por estar aquí compartiendo con ustedes. Chile nos olvidamos rápido, nos olvidamos muy rápido, ese es el problema que tenemos. Todo emoción número uno, pero cuando uno está de número uno, y eso le va a pasar a ustedes también, cuando uno es número uno, todos te golpean la espalda, todos te abrazan, todos quieren estar al lado tuyo. Pero cuando hay otro número uno, a ti te olvidas. Si no, pregúntenle a Carlos Caselli, pregúntenle a Chita Cruz, pregúntenle a un montón de futbolistas o deportistas de Chile. Ya ni el Chino Río se acuerda, por ejemplo. El Chino Río ya lo miran como cualquier cosa. Entonces los chilenos tenemos que aprender a respetar la historia. Cuando usted hace kickboxing, cuando usted le hace un low kick, no se los enseñó ni se los trajo Claudio para ustedes, se los trajo Eric Castaño. Y después vino el gran maestro, el trajo a maestro Urquiza a Chile. Y él, cuando estaba número uno, cuando estaba peleando, cuando estaba en la mejor época de su carrera. Así que quiero que le demos un fuerte aplauso y que...